Almagro abrirá la temporada de festivales de teatro con una muestra gourmet del mejor siglo de oro. La Compañía Nacional de Teatro Clásico estará presente del 14 al 26 de julio con dos producciones propias de estreno y dos coproducciones. Adriana Ozores, Lluís Homar, Roberto Álamo, Alberto San Juan o Rafael Álvarez el Brujo serán algunos de los grandes nombres que pisarán las tablas del festival este año. Y en esta nueva normalidad queremos que vuelva a estar presente el teatro, la poesía, la belleza, y Almagro se abre como una luz de esperanza en ese camino hacia una normalidad en la que podamos vivir la vida en todo su esplendor. Y una vez más, va a ser la reserva natural del siglo de oro, el lugar de referencia en el que más y mejores espectáculos se puede ver a nivel mundial. 26 compañías y 44 representaciones, incluyendo el certamen barroco infantil, que será online, estarán presentes. El festival es muy importante para Almagro por dos razones. Por la repercusión que tiene, obviamente, para nosotros. Y la segunda, porque será un indicador más de que avanzamos en la superación de esta terrible situación que estamos viviendo y de la recuperación, poco a poco, de nuestra forma de vida. Para ello, esta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se celebrará a partir del 14 de julio, cumplirá con todas las garantías sanitarias para poder disfrutar del mejor teatro clásico aquí, en Almagro. Las entradas han salido a la venta este miércoles en www.festivaldealmagro.com, manteniendo los precios del año pasado. Almagro no podía estar ausente de nuestro verano y de nuestra tierra. Almagro es el buque insignia de la cultura y desde luego de la cultura en el mundo rural. Os invito, les invito a que acudan también este verano a Almagro para disfrutar de los clásicos, en definitiva para disfrutar de la vida. Teatro, música, eventos gratuitos, exposiciones, cursos, talleres y jornadas darán una rica panorámica sobre nuestros clásicos durante 2 semanas en Almagro.